Uh... amigos, hermanos e intercesores, hermanos en Cristo que hoy están conectados en el Internet. Para este devocional, este tiempo de intimidad con Dios que tenemos todos los miércoles a las 10 de la mañana, saben que mis amados hermanos, Dios tiene una cita con nosotros todos los miércoles a las 10 de la mañana. Un tiempo de devocional, un tiempo donde nosotros lo apartamos para el Señor, para estar en su presencia y conectarnos con su Santo Espíritu. Yo lo creo así, usted lo cree así. Si usted lo cree así, usted hoy va a sentir la presencia de. De Dios en su hogar. Ahora, Acompáñame a orar. Vamos a entregar este tiempo al Espíritu Santo de Dios. En, en este momento, Dios grande y poderoso, venimos delante de ti reconociendo tu gobierno y autoridad sobre el cielo y la tierra, reconociendo tu gobierno y autoridad sobre nuestras vidas. Y en este día, Jesucristo, yo quiero entronarte en mi vida, en este lugar y en y en cada hogar que está conectado hoy, cada persona, Señor amado, que hoy ha venido a tener un encuentro con tu Espíritu, un encuentro contigo, mi Señor, seas tú revelándote a su vida. Espíritu Santo de Dios, revélate a cada corazón, revélate a cada mente y que seas tú tu palabra la que salga de mi boca. En el poderoso nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de engaño, todo lo que quiera venir a traer perturbación, interferencia entre lo que el cielo hoy quiere revelar a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados amigos, déjenme presentarme para quien no me conozca, soy la pastora Carelvis de Malabé, del Ministerio Internacional Vino Nuevo, y hoy hemos decidido cada miércoles venir aquí a tu casa a traer una palabra de Dios, una palabra que venga directamente del corazón de Dios. Es algo que venimos haciendo eh, tra tras de mí, hay un equipo. Un equipo de intercesores del Ministerio Internacional Vino Nuevo, quienes oran para, para que cada tiempo, cuando nosotros, los ministros de Dios, los siervos del Señor Jesucristo, estemos delante de ti, no sea nuestra palabra, no sean nuestros deseos ni nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Padre la que se pueda revelar. Nosotros tan solo somos instrumento de Dios. Y hoy quiero bendecir la vida de cada intercesor, cada hombre, cada mujer, cada joven que es, que es parte del Ministerio de Intercesión, del Ministerio Internacional Vino Nuevo, quien está orando 24 horas por este tiempo, orando 24 horas por cada transmisión que vas, llevamos a través del canal de YouTube a tu vida. Así que en este momento quiero que, que te prepares, busques tu Biblia. Vamos a tener un tiempo con el Señor. Hoy iniciamos una nueva serie, una serie que va a llevar cuatro semanas. El Señor me hablaba de, de, de una serie que, que va a ir directo al corazón de los hombres y mujeres que quieren agradar a Dios. Hay hombres y mujeres que quieren agradar a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y sé que esta serie va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que en este momento te presento el nombre de la serie, se llama Buenas intenciones humanas versus la voluntad de Dios. Saben, eh, en el transcurrir de la vida cristiana podemos observar hombres y mujeres con muy buenas intenciones, hombres y mujeres que tienen muy buenas ideas. Que tal vez eh, son de buen, de, de, de buen corazón, tienen buenos sentimientos para hacer cualquier cosa. Pero cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando dejas la vida independiente y comienzas a depender del cielo, comienzas a depender de Dios, ya tú no eres un huérfano o un extranjero o alguien desconocido. Tú delante de Dios, dice la palabra de Dios, que llegas a ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que en el momento que, en el momento que tú le entregas tu corazón a Cristo, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hacen morada en tu vida. Dice la palabra de Dios que llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Y esto nos habla de que cuando ya nosotros somos conducidos por el cielo, conducidos por Dios, ya nuestros deseos, nuestra voluntad se transforma en la voluntad de Dios. Ya no son mis deseos, ya no es mi voluntad, debería ser la voluntad de Dios. Y esto es algo que todos los cristianos sabemos y lo cantamos y lo hablamos y lo sabemos, pero no lo vivimos. Mucho pueblo de Dios no lo vive. ¿Y ahora por qué? Saben, el Señor me hablaba para este, de esta serie y algo que me mostraba el Espíritu Santo, que hay muchos corazones lastimados. Hay gente en el pueblo de Dios en depresión, en tristeza, en angustia. Hay gente en el pueblo de Dios que trabaja, trabaja y no ve la bendición de Dios en sus vidas. ¿Cómo es posible que diga la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido ¿Y cómo es posible que yo trabajo para el Señor? Que yo estoy haciendo la obra de Dios Que yo, me, yo, yo estoy buscando cambiar mi vida Pero hay mucha tristeza, hay depresión, hay miseria Hay escasez, hay tantas cosas ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Porque algo con lo que debe vencer el pueblo de Dios, algo que viene en, con nuestra naturaleza, es ese corazón, un corazón que es engañoso, un corazón que te dice muchas veces, esto es lo que debes hacer, pero la mayoría de las veces, si no cumplas con los requisitos que ya vamos a iniciar en esta serie, Estás actuando bajo tus propias intenciones y no bajo la voluntad de Dios. Y esto lo que trae consigo la consecuencia de, 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 de operar fuera de la voluntad de Dios es tristeza, depresión, cansancio. ¿Cuántos ministros de Dios cansados, fatigados, porque están llevando una carga? que no se la ha puesto Dios. Hay gente que lleva cargas y dicen, yo estoy trabajando para el Señor, pero la carga no, es, no la ha puesto el Señor. Allí la importancia de esta serie. Y hoy he titulado al capítulo de hoy, La agenda de Dios versus la agenda del hombre. La agenda de Dios. Fíjate algo, cuando vemos en Mateo 6, 33, que el Señor Jesús decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando leemos esto, la mayoría de las personas piensan que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia se, se, es, 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 nada, es solamente el activismo, lo que tú puedas estar haciendo para el Señor en esta tierra. Pero cuando tú estás en activismo... A diferencia de cuando estás siendo usado como instrumento de Dios, hay una, una gran diferencia. Y es que cuando tú vives una vida en activismo, tú estás en un ministerio o algún trabajo, alguna operación que estás haciendo, aún en tu familia, en tu propia vida, en, en lo cotidiano, en la iglesia, en, to, en donde sea que tú te desarrolles, fuera de los planes de Dios. Esto va a traer fatiga y cansancio. Y esto no es hacer la, primeramente la voluntad de Dios y su justicia. Hoy yo quiero darte la, el primer instrumento, la primera característica que debe tener un hijo de Dios que es morada de su espíritu para decir y operar primeramente bajo el reino de Dios y su justicia. Y por eso he titulado este mensaje La agenda de Dios versus la agenda del hombre. Quiero que vayamos en este momento a Salmo 139, 16. En el Salmo 139, 16, el Señor nos dice lo siguiente, dice... Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este mensaje nos habla de algo, este, este versículo, y nos habla de que antes de que tú y yo naciéramos, ya nuestra vida estaba planificada desde el cielo. En las manos del Creador ya tu vida y mi vida está planificada, aún desde antes que nazcamos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo donde entender esto a veces es muy complicado. Porque hay un, vivimos en un mundo donde el hombre se hace a Dios a, a Dios a su manera y quiere que Dios opere de acuerdo a su agenda, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Y qué forma esto? Un mundo aún en la iglesia cristiana de hombres y mujeres que viven una, un falso cristianismo. Porque cada quien... Quiere hacerse a Dios a su manera, ignorando que Dios ya está desde antes. Dios ya está desde el principio y sabes qué? Tu vida ya Dios la había planificado, aún desde antes que naciera. Dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritos. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que en el libro de Dios están escritas todas aquellas cosas que son formadas en tu vida sin faltar una de ellas. En la dimensión del cielo, en la dimensión de Dios, donde no hay tiempo, no hay espacio, no se mide por horas ni días, ya tu vida está escrita. Y ahora aquí la importancia de por qué buscar primero la agenda de Dios antes que la mía. Lamentablemente, el pueblo de Dios vive tras la agenda de hombres, tras mi propia agenda o la agenda de otro, pero sin saber qué está hablando Dios para tu vida en ese día. Y este es uno de los principales errores en los que, en los que un, el pueblo de Dios empieza a hacer cosas sin que Dios le diga, a llevar cargas que Dios no le ha dicho que lleve y dice, pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué estoy frustrado? Porque no estás llevando la agenda de Dios. Porque muy posible la agenda que estás llevando es la tuya misma o aún la que otros hombres te quieren imponer. Y ahora, pastora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cómo es posible si yo leo la Biblia? Si yo voy a la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Dice, la, dice, perdón, dice el diccionario que planificar es decir o escribir anticipa, anticipadamente lo que se pretende hacer dentro de un determinado periodo de tiempo. Esto es algo que falta en el pueblo de Dios y que es una característica de nuestro Señor. Mi, nuestro Padre es un Dios tan ordenado que ya Él planificó nuestra vida. Él conoce toda nuestra vida pasada, presente y la que vendrá. No hay nada que se escape de él. Y ahora, esa parte de planificar, de ordenar tu vida en, en cuanto a buscar esa agenda del cielo, es posiblemente lo que está afectando. Y yo he escuchado muchos predicadores y mensajes que dicen que tú puedes orar en cualquier hora del día, que no importa, tú puedes orar durante todo el día y tantas cosas. La verdad es que cuando tú vas a nuestro principal ejemplo, quien nos enseñó cómo conducirnos en esta vida, allí estaba el secreto de cómo planificarte correctamente. ¿Cómo debo planificarme correctamente como hijo de Dios? ¿Sabes qué es lo primero que tú debes hacer en el día? Ir ante el trono de Dios. Ir ante su presencia y buscar cuál es su agenda. ¿Cuál es la agenda de Dios para este día? ¿Qué debo hacer yo en este día? Y muchas personas piensan que tiene que aparecérsele el Señor y decírselo cara a cara y decirle, bueno, tú este día tienes que hacer esto y aquello y se frustran porque, bueno, porque piensan que debe ser así. Pero no, nunca va a ser así. Ya el Señor nos mostró. ¿Cómo ha de ser? Aquí te, te precisé algunos puntos de cómo ir a la presencia de Dios cada mañana, las primeras horas del día, en la madrugada. Y quise precisártelos porque yo sé que hay muchas personas que no, no van ante la presencia de Dios en la mañana porque simplemente primero no entienden la importancia de lo que es buscar los planes de Dios para tu vida día a día. Y segundo, no saben cómo hacerlo, se aburren. Entonces, te traigo dos eh, principios importantes que debes hacer cada mañana para que tu agenda sea la agenda de Dios. Primero, mi preocupación debe ser... ¿Cuál es el, es el programa o la agenda que Dios tiene para mi vida hoy? Entonces, ¿cómo debo buscar esta agenda? ¿Cómo lo debo hacer? Lo primero que tú debes hacer cada mañana es leer la palabra de Dios. Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, ya se te quita. La estructura de pensar de que tiene que haber un hombre o una aparición que te hable, porque la palabra de Dios está escrita y la palabra de Dios te habla y es viva. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, empiezan a ser de ti una pasión, una oración, un deseo de lo que está allí se cumple en tu vida de obedecer a lo que está allí. Y entonces, ¿a qué te lleva esto? A la oración. Y comienza a ser una, una conversación fluida entre Dios y tú. Entre su palabra, tú escuchas tu palabra, tú recibes su palabra y puedes orar correctamente. El Espíritu Santo comienza a operar en tu vida. Quiero en este momento que allí abras tu Biblia. En segunda de Pedro 3, en segunda de Pedro 3 el apóstol eh, dice esto en los dos primeros versículos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí el apóstol Pedro decía, amados, lean la palabra. Amados, busquen la palabra de Dios, lo que el Padre ha revelado a los siervos, a los santos, a los profetas, a sus, a sus discípulos, para que te llenes de vida. Y lo más importante cuando tú estás en ese momento y tú entiendes la importancia de vivir esa agenda, de empezar a escudriñar su palabra, Dice Juan 14:26, Juan 14:26, dice así, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordar, recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo... Que mora en ti en el momento que comienza el Padre a ver que comienzas a buscar primeramente su reino, buscar primeramente su reino es ir a su palabra, allí está escrito lo que Él tiene para ti, para tu vida, y tú lo buscas primeramente en la mañana, lo primero que tú haces cada día. Comienzas a escudriñar su palabra, a meditar en su palabra, pero no a leerla como un cuento, sino a leerla sabiendo que el que la escribió está allí contigo, que el que te la revela, que el que tienes allí contigo, el Espíritu Santo, es el que te está hablando y comienzas a en un diálogo con el Señor. O oh, un ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias. Espíritu Santo porque tú estás conmigo dice tu palabra que nada me faltará y yo sé que en este día en la agenda del cielo para mi vida dice que nada me debe faltar por eso Señor yo vengo delante de ti y comienzas a declarar su palabra aunque ande en angustia, aunque tú en delicados pastos me harás descansar y así es toda la palabra de Dios la religión nos ha llevado a que vivamos un evangelio muerto un activismo y cuando vas a la palabra la ley sin discernimiento no entiendes que ahí están los planes de dios para tu vida día a día y, y hay, hay un evangelio que se predica donde dice que la salvación en el momento que aceptas a Cristo ya eres salvo, ya hagas lo que hagas, eres salvo, y eso es falso. Dice la palabra de Dios: Cuida tu salvación con temor y temblor. Y sabes que la salvación tú la tienes que cuidar diariamente. Porque así como Dios tiene planes para tu vida, el diablo también tiene planes para tu vida. Planes de mal, planes de destrucción, planes para dañar tus hijos, para dañarte a ti. Planes que traen pecado, porque el diablo sabe que la paga del pecado es la muerte. Y si tú no entras a la presencia de Dios en la mañana, si tú te despiertas y te vas a tus labores y esto y piensas que porque vas a una iglesia o porque estás haciendo una obra social ya le estás sirviendo al Señor, posiblemente, si tú no tienes ese matutino con Dios, si tú no vas a buscar sus planes para tu vida cada mañana. Posiblemente estés en un activismo y llevando una carga que es muy pesada, una carga que te va a traer cansancio, que te va a traer fatiga, tristeza, que no te va a llenar. Porque las personas piensan que con el activismo pueden llenar sus vacíos, que haciendo lo que más les gusta hacer pueden llenar sus vacíos. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, hacen lo que Dios no les mandó a hacer. Y la prueba... De saber que Dios no es el que te está mandando es si tú no tienes un matutino con Dios. Si tú no buscas a Dios en las primeras horas de la mañana. Si tú no lees su manual de instrucciones. Si tú no oras. Sabes, mi hermano, posiblemente estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Y por eso viene el fastidio. El cansancio. A ti no te van a salvar tus acciones. A ti no te va a salvar tus emociones. Por eso, en esta serie que se llama Buenas intenciones humanas versus la voluntad de Dios, lo primero que quiero que entiendas es que para hacer la voluntad de Dios por encima de tus buenas intenciones, debes, te, debes tener la agenda de Dios cada día en tu vida. Debes alinear tu agenda a la agenda de Dios cada día. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para ti, para tus hijos y como te dije al principio, no es un plan que Dios lo escribe a diario o que está improvisando, no, sino que desde antes que nacieras ya Dios había planificado tu vida. Los planes de Dios ya estaban en tu vida. Y hay mucha gente que no puede entender esto. Dice, bueno, si los planes de Dios ya están en mi vida, y son personas que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios, porque ser cristiano no quiere decir que hayas nacido de nuevo. Ser cristiano, decir soy cristiano, yo conozco a Cristo, yo, yo amo a Dios, no quiere decir que seas un hijo de Dios ni que hayas nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo tú tienes que aceptar. La verdad de la palabra de Dios Que es Jesucristo nuestro pan de vida Y que Él se reproduzca en ti Y cuando a estas personas Que no han nacido de nuevo Se les habla de este plan Que ya Dios ha hecho Dice bueno, entonces para que si ya yo Yo estoy condenado porque le gusta mucho el pecado Bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo Entonces seguramente Así como estaba para Judas Que debíamos morir que se debía quitar la vida porque entregó al maestro, puede pasar con la vida de estas personas. Pero lo que sí, si tú me estás escuchando hoy, si tú has escuchado la palabra de Dios, lo que sí tienes que tener por seguro es que cuando llegues a la presencia de Dios, porque cara, todos vamos a estar cara a cara delante de Dios, todos, aún los, los que se van a perder en la muerte eterna, todos vamos a estar cara a cara delante de Dios. Y tú no le vas a poder decir nunca al Señor que nadie te lo dijo, que nadie te habló de que tienes que ir ante su presencia para que sus planes se desarrollen en tu vida. Nadie puede engañar al Señor. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, en este momento yo quiero que tú tomes una decisión de cambiar tu vida, de dejar tal vez... Posiblemente tal vez seas de las personas que sí, que se sí van en la madrugada y, y están delante de Dios, pero no hay cambios en su vida. No ven nada, leen la palabra y no pasa nada, oran y no pasa nada. Tienes que entender que el plan de Dios para tu vida ya está escrito. Y cuando tú llegas delante de Él, tú no llegas dándole ideas. Ni diciendo lo, solo lo que tú quieres. Tú puedes traer peticiones ante Dios porque Dios es un Dios amoroso, es un Padre generoso y nosotros podemos llevar nuestras peticiones delante del Señor. ¿Qué podemos esconder de Dios? ¿Acaso tengo que llegar ante su presencia siendo hipócrita? Dios sabe lo que yo quiero, Él sabe lo que anhela mi corazón. Pero cuando tú llegas delante de su presencia queriendo, Señor, y haz esto, y haz aquello, y esto, y esto, y esto es lo que quiero, y bueno, y lo haces, y lo haces, porque tú estás casado con tu palabra, y lo haces, y lo haces. Error. Hay mucha gente que ora así. Así se ha enseñado a orar. Yo he visto que así se ha enseñado a orar. Pero dice el Padre nuestro, que es la oración, que es el modelo que Dios, Jesús nos dejó para orar como es debido, dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Busca primeramente el reino de Dios, su reino y su voluntad. Padre, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, que, cuál es el deseo de mi corazón. Necesito una casa. Necesito un carro, necesito alimento, necesito ordenar mi vida, necesito esto, aquello, mis hijos, mi esposo, Señor. Pero hágase tu voluntad, Padre Celestial, y, y conviértete, mi hermano, en este tiempo. Ahí es la importancia de lo que es la intercesión. Un intercesor, un intercesor es alguien que llega ante alguien de mayor rango, alguien que le puede dar una solución a su vida. Intercede porque sabe que le puede ayudar. Mas no una persona que viene a imponer, sino un intercesor. Señor, yo intercedo por mis hijos, yo intercedo por mi esposo, por mi madre, por mi padre, por mi casa, por lo que sea. Pero Señor, hágase tu voluntad. Tenemos que aprender a orar correctamente. Jesucristo se arrodillaba, todos se arrodillaban porque sabían ante quién estaban. Ahora hay un evangelio que se predica donde tú llegas delante de la presencia de Dios altivo y creyendo que puedes manipular a Dios con su palabra. Y decir, porque tu palabra dice esto, lo haces porque lo haces. Y tú estás atado a tu palabra y lo haces. Hermano, error, error. Ni siquiera Jesús oró así, siendo el mismo Dios. Nosotros debemos llegar ante la presencia del Creador sabiendo que los planes vienen de Él y no de mí. Que antes de que yo nazca ya mi vida está planeada. Que antes de que nazcan mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ya su vida está planeada. Y cuando tú entiendes esto, tú comienzas a orar no desde tu dimensión limitada, sino desde la, desde la dimensión del cielo. Señor, enséñame, quiero agradarte. Lloro por mis hijos, lloro por las esposas. Por lo menos yo, particularmente, ya lloro por las esposas de mis hijos. Y los cubre y cubre sus mentes, sus corazones de todo plan del diablo, de toda inmoralidad sexual, de cualquier cosa que pueda venir para traer daño a sus vidas. Y mis hijos tienen cuatro y seis y años, están pequeños pero ya lloro por sus esposas porque ya el Espíritu Santo me ha revelado en su presencia los planes de Dios para mis hijos. Y cuando yo veo sus, esos planes, el ministerio poderoso que, que reposa sobre ellos, yo digo, ellos necesitan una ayuda idónea a su lado. Una esposa puede ser cualquiera, pero ellos necesitan una ayuda idónea. Y yo voy a orar por esa ayuda idónea yo voy a orar señor que tus planes señor se ejecuten en la vida de mis hijos quiero que se pasen con los planes de dios son de bien y no de mal para tu vida para tus hijos para tus nietos también oro por mis nietos porque yo no me puedo limitar por esta dimensión porque ya ellos están en el corazón de dios ya Dios ha planificado sus vidas. Entonces yo tengo que orar por ellos. Nosotros no podemos permitirle, mis hermanos, al diablo que tome y eh, que, que, que vaya un paso delante de nosotros. No, cada día, cada mañana hay que levantarse. Como soldado de Cristo, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí este día? ¿Cuál es tu agenda para mí este día, Señor, para mis hijos? Padre Celestial, sabes que no tengo ahorita dinero para comprar alimentos, pero Señor, dice tu palabra que tú, que tú cuidas de nosotros, tus hijos, que el que abrita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo descanso en tu palabra, Padre, sabiendo que tú cuidas de mí y así mi hermano hoy yo te estoy enseñando cómo orar cómo llegar delante de la presencia de dios cada mañana cada día anhelando su voluntad en tu vida anhelando su voluntad en tu familia yendo un paso delante no resistiendo al diablo no permitiéndole que toque a tus hijos que toque tu vida que toque tu casa esto es lo más importante para que tus intenciones se sujeten a las intenciones de Dios. Cuando tú llevas la carga que te viene de Dios, dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la carga que estás llevando es muy pesada, es tiempo de depositarla en manos del, que, del, del Dios Todopoderoso. Hay cosas que tú no puedes cambiar. ¿Sabe? Una, en una oportunidad, el Señor, algo que me, me decía a mí, yo me angustiaba mucho en el inicio de mi pastorado en el ministerio, porque imagínate trabajar con tantos corazones, con tantas personas. Qué hermoso ver cómo Dios ha hecho tantas personas, cada quien es distinto. Pero en medio de todo esto, llegar a la tolerancia, aprender a amar, todo eso es un proceso, yo creo que es un proceso que vivimos todos los pastores a nuestro inicio. Aprender a ver a las personas como Dios las ve, a perder, a perdonar, a amar, a pesar de cualquier cosa. Y en ese principio, eh, yo... yo Sentía que la carga que yo llevaba, yo llevaba la carga de todo el mundo, me decían algo y yo me cargaba y andaba mal siempre y a veces reaccionaba y que tenía buenas intenciones, yo quería ayudar. Pero no había en ese principio yo, no, yo aún no sabía que yo tenía que buscar primeramente a Dios y que las cargas de las personas más que mías se las tengo que entregar al Señor aún las mías mismas si yo no puedo llevar las mías porque las tiene que llevar el Señor yo llevo yo llevo son las que Cristo me ponga no, no las que el mundo me ponga cómo también me voy a cargar con lo que traen los otros? y algo que el Señor me dijo en un momento y esto cambió totalmente mi vida. Es haz tu parte y yo hago la mía. No hables del corazón. No quieras cambiar el corazón. Porque los corazones, los trato, soy yo. Y nosotros, eso, ese es el todo. Tú buscas los planes de Dios cada día para ti, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tus amigos, para tu familia. Tú lo llevas ante la presencia de Dios, te ordenas allí, te alineas a los planes de Dios, a su agenda y descansas. Hay cosas que tú no vas a poder cambiar, no te sigas mortificando. Hay situaciones que tienen que acontecer. Ten presente que Dios tiene un trabajo continuo con tu vida. Ten presente que eres un barro, un vaso de barro en las manos del alfarero. Y cuando tú tienes presente esto, tú llegas ante, en la mañana, a primeras horas del día, ante su presencia y lo que pasa en el día, sabes que Dios está trabajando en tu vida y va a cambiar tu día. Te lo garantizo. Si tú comienzas a hacer esto, 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 esta planificación en tu vida cada mañana, donde tú vas a la palabra, donde oras, donde estás en ese tiempo con el Señor, donde comienzas a tener una intimidad con Dios, tu día se va a desarrollar de una forma ligera. Vas a sentir cómo es Dios quien lleva tus cargas. Vas a poder ser luz. Vas a poder llevar la gloria de Dios donde sea que vayas. Vas a entender que lo que tú no cambies, lo que tú no puedas cambiar las condiciones que tú no puedas cambiar en la vida de otros, eso se encarga a Dios. Y en tu vida en tu vida trabaja lo que el Señor te diga que debes trabajar y deja en la mano de Dios lo que él diga que debes dejar. Hay situaciones que tienes que vivir. Dios está trabajando nuestro carácter. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida y hoy vamos a iniciar un tiempo de compromiso, no conmigo, sino compromiso con Dios, para que cada palabra, para que cada acción, cada cosa que tú puedas hacer, que tú puedas vivir, sea totalmente inspirada y guiada por los planes de Dios para tu vida, por el propósito y la voluntad de Dios para tu vida, y puedas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero orar por ti en este momento. Amado Señor, gracias por este tiempo de edificación. Gracias Padre, porque aún... Antes de que nuestros padres nos conocieran, aún, Señor amado, antes de llegar al corazón de los hombres o a la mente humana, ya estábamos en tu corazón, en tu mente. Ya tú habías planificado nuestra vida, Padre celestial. En este momento, yo oro por cada persona que está hoy conectada en el Internet. Oro, Señor, para que toda obra, toda estructura del hombre, de la cultura, malos hábitos, todo lo que no le permite planificarse, tener una relación diaria contigo, ir Señor primeramente ante ti cada día, buscando tus planes, tu agenda para su vida diariamente, toda estructura se quebrante en el nombre de Jesús. Toda estructura impuesta por la religión Se quebrante, toda estructura impuesta Por el pecado, por toda estructura Impuesta por la iniquidad caiga, por el Poder de la sangre de Cristo Señor trae Liberación a las vidas, libera Señor a Tu pueblo de todo engaño, de toda Apariencia de piedad, de toda hipocresía Oh Señor amado trae liberación, trae Restauración a tu siervo, Señor, que, estén, que tu pueblo sea un pueblo con un corazón entendido, un corazón arrepentido. Un corazón, Señor amado, que llegue cada día delante de ti, buscando depender de ti, depender de ti en cada día. Oh, Señor amado, para que nuestras cargas, Señor, no sean nuestras, sino tuyas, Señor. Y, no, y lo que nosotros carguemos cada día, sea tu voluntad, sea tu propósito, sean tus planes para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra nación. Para todo lo que tiene nuestro nombre, sea todo sellado por tu sangre, mi Cristo, y hágase tu voluntad, oh Señor, que tu que no permita que tus hijos puedan leer tu palabra como es de mi debido. Que no permita que tus hijos tengan la revelación de tu espíritu. Al leer tu palabra, toda estructura mental caiga. Sea quebrantada en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando, Señor, que a partir de hoy inicie un nuevo tiempo en la vida de tus siervos que están, Señor, prestos a tu palabra. Un nuevo tiempo, Padre celestial, donde cada mañana iremos a tu presencia y comenzará una, una conversación fluida entre tu palabra y entre la oración. Oh Señor grande y poderoso, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces en la vida de tu siervo. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. A ti reprendo todo espíritu de retaliación y de venganza. A ti reprendo todo espíritu que quiera venir a robar la semilla de verdad. A ti reprendo todo espíritu que quiera traer. El engaño o distorsión de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te bendigo mi amado hermano. Ya estos miércoles que vienen, vamos a seguir a, hablando, vamos a seguir yendo a ese encuentro con Dios donde nuestra, nuestras buenas intenciones se sujeten realmente a la voluntad de Dios para que ya no sigas siendo lastimado, para que ya no sigas siendo afectado, para que ya no sigas así, llevando una carga que no puedes llevar. Así que pon en práctica cada consejo que te, te trae el Padre cada miércoles para tu vida. Te bendigo, cubro tu vida con la sangre de Cristo tu ministerio y todo lo que tiene tu nombre.